Hola, buenas tardes, amigos y amigas, todos. Aquí estamos en San Pedro Garza García, en un gran restaurante, Lanú, y nos acompaña Jorge Padres. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, Gatia, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación. Pues, Jorge, maravillada desde que entramos aquí al restaurante. Ya tenía el gusto de conocerlo anteriormente, pero pues nada más platicándoles, es un restaurante relativamente nuevo. Tres meses, Jorge, hace poquitito. Bueno, y tenemos muchas preguntas, al final del día es para todos ustedes y para que vengan y lo conozcan, porque vale la pena. Y una de las preguntas es el significado de Lanú. Lanú, después de ver varias opciones de nombres y estar buscando así algo que fuera interesante, llegó ese nombre y viene derivado de la Nouvelle Cuisine, de la nueva cocina. Que es en francés, y bueno, el concepto, pues, como ya sabes, es comida francesa americana, entonces por eso. O sea, no es un restaurante 100% francés, no, es fusión francés-americano sí, y un poquito lo que el chef quiera. Lo que quiera y hacer. Que estés a gusto, y esa es la idea del lugar. Vemos, o al final, yo siento que estamos viviendo como una revolución gastronómica aquí en nuestra ciudad. Con tantos restaurantes abriendo constantemente. Son muchas propuestas bien interesantes, restaurantes también pues muy padres, claro. Grandes. ¿Cuál es la propuesta de Lanú o qué es la diferencia o qué te va a diferenciar, perdóname, con todos estos restaurantes claro. que hay hoy en día para que diga la gente venga aquí contigo? Pues mira, es un súper buen punto, ¿no? Siempre buscar qué es lo diferente. Y como dices, es increíble la cantidad y la propuesta que existe. Todos los días escuchas de nuevos lugares y nuevas opciones, más con tantas plazas y lugares nuevos abriéndose. Lo que quisimos hacer diferente fue la muestra gastronómica. Uh-huh. En el norte estamos muy acostumbrados, nuestro paladar, a un cierto tipo de cocina. El cabrito, la buena carne, ¿ok? El chicharrón de ribeye, que es delicioso, ¿verdad? Digo, a mí me encanta y lo disfruto mucho. Pero bueno, creemos que también hay gente que está preparada para probar otras cosas que de alguna forma también son sencillas, son simples, pero deliciosas, elevadas, delicioso. ¿No? Elevadas, ¿no? Entonces, sí. Quisimos hacer una comida de un tipo, de una fusión de francesa-americana. David Alba, excelente chef. Y él está aquí. Él está aquí de planta y 100%. Maravilloso todos sí. sus menús y sus platillos. Sí. Platícanos un poquito, tuve la fortuna de venir a una cata de postres. Déjenme decirles para que vean de lo que estoy hablando. Estuvo aquí el chef Alex Grunet, si no me equivoco. Correcto. De Austria. Correcto. O sea, resulta que lo trajeron. Para que hacer los postres. Para hacer los postres. Y platica qué quedó. De verdad, no he probado algo igual. Me atrevo a decir que no tienes competencia en los restaurantes con los postres. Con los postres. Es una cosa pues increíble. Que, Alex es amigo de Didier Palanch, que es uno de mis socios, ajá. junto con Paco Salazar. Y bueno, la idea es que queríamos hacer otra vez algo diferente, ¿no? Y cuando decimos algo diferente, pues si te fijas y vas y comes postres aquí, la mayoría son pies, son pasteles, nieve. No todo es brownie con nieve, ¿verdad? Sí. Sin embargo, no, hicimos uno, ¿eh? Ya hicimos sé, uno, ya hicimos sé, uno. Pero no, diferente, y ahorita no, te digo no, por qué. Cosa. Y bueno, Alex trabajó con Didier en Nueva York, en el restaurante Boulet, ajá. que es un restaurante súper clásico francés de toda la vida. Y bueno, pues Didier le dijo, oye, ven, échanos la mano y ayúdenos a diseñar unos postres. Y pues, especialmente diseñadas para qué. Sí, así fue, ¿no? Entonces, pues fuiste de las afortunadas que vino y que probó lo que hizo Alex. La verdad es que
Sí, yo también. Sin no, igual. No he probado. Un placer culposo. Y resulta que Alex, sí, este chef austriaco, está rankeado dentro de los, así, top of the top del New York. En el New York Times le hice un review de los 10 chefs reposteros mejores, en Nueva York, y él salió ahí en el ranking. Así que ya saben el tipo de postrecitos que usted viene aquí a la NU y tiene la oportunidad de probar. Hay que venir. Ya estamos aquí abajo, hasta en la cocina, nos metimos aquí en el restaurante La Nu y con el chef catalán. ¿Cómo te llamas, chef? Diles. David Alba. David, ¿y qué nos vas a preparar? ¿Qué tienes así de sorpresa, algo rico? Pues vamos a trabajar en el Whisper, en el horno de brasa, es un horno español. Ajá. Que sirve mucho para ahumar un poco las carnes, darle un toque de smoky. Ok. Cuando cocinamos, como pueden ver, es un horno de pura brasa, no tiene ningún secreto, en verdad. Ya, pero le da un sabor particular. Sí, puedes jugar con la apertura y cerrada de aire para provocarle más humo o menos humo al producto y regular la temperatura un poquito también. O sea, es un super horno. Sí. ¿Y qué vamos a meter ahí o qué va a pasar? Algunas almejas navajas que han venido de España. ¿Almejas navajas? Sí. Ok. Que en este caso los cocinamos en una salsa verde. Ajá. Es así, estilo mediterráneo, que es una salsa a base de aceite, oliva y perejil. Ya. Con ajo y un poquito de anchoa. Uno de los platos más populares, que es el New York Steak. Ok. Con una salsa de pimienta tradicional francés. Salud. Cheers. Cheers con nuestras bebidas fabulosas. Vamos a ver. ¿Y la mía cuál era? Moscow Mule o Mule Spring. Y el tuyo lo saca. Osaka Sour. Qué rico. Pues qué maravilla de lugar, Jorge. De verdad que yo encantada. Desde, como te comenté, es un lugar, los invito de verdad, yo cordialmente. Yo también. Tú, obviamente, ahorita va a decir sus últimas palabras, pero pues no dejen de venir. Desde que entran, así la vibra, la energía, el servicio. Hay ballet parking, bien importante. Hay ballet parking. No batallas. Estamos en la Torre Avalanche, que es enfrente del hospital Elión Zambrano. San Pedro Garza García, abierto de San lunes. Pedro, abierto de lunes a domingo. Los domingos semana. Hacemos un brunch de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Con mimosas todas gratis. ¿Ande usted? Para que den el domingo y se la pasó muy bien. Entre semana, horario de ley, que es de 1 de la tarde a 1 de la mañana, de lunes a jueves, y fin de semana hasta las 2 de la mañana. Redes sociales, la página, la NU. lanou.mx. Ajá. Ahí viene toda la información, viene
teléfono de reservación, puedes reservar por Open Table, viene el menú, viene toda la información de la historia, viene todo ahí. No, pues increíble, de verdad que vengan, estábamos ahorita haciendo como que el recuento o recapitulando. Excelente lugar, DJ, también la musiquita, la comida, el menú, los postres, los drinks, las bebiditas también, que se animen y que si no han venido, de verdad, se la están perdiendo. Tienen que venir y pues unas palabras para cerrar, Jorge. Palabras para cerrar. Bueno, pues los esperamos, nos encantaría que vinieran, que probaran otra vez algo diferente. No se asusten por pensar que es francés, es una fusión, entonces es realmente comida sencilla, simple, elevada, para obviamente ofrecerles algo increíble y una experiencia increíble, un lugar donde pueden realmente disfrutarlo, pasarla muy a gusto y vivir una experiencia diferente a otras opciones que hay. ¡Felicidades! ¡Qué padre! ¡Salud! ¡Salud, salud! ¡Gracias!